Hola chicas y chicos, en este vídeo os voy a hablar de las siliconas. Las siliconas las podemos encontrar en muchos productos, tanto de belleza de la piel como para el pelo. Y bueno, hay como un debate abierto entre la gente que no quiere usar productos que contengan siliconas y la gente que no le importa que contengan siliconas. Bueno, yo os voy a explicar un poco lo mínimo que sé, de lo que me informé, y bueno, luego cada uno ya toma su decisión. En primer lugar, mi opinión personal, y que no tiene nada que ver ni es ningún consejo, yo para mí uso siliconas y no me importa, o sea, me gustan esos productos, me gusta cómo deja el pelo y no voy a dejar de usar siliconas. Probé productos que no las contienen y me van como el culo, así que no los quiero. O sea, si un producto no me deja bien el pelo, no lo voy a usar, lleve o no lleve lo que lleve, me da igual, ¿vale? Entonces eso, os voy a contar lo que hay y cada uno toma su decisión. Las siliconas se utilizan en productos del pelo, por ejemplo, y hacen que quede más sedoso, que quede brillante, que quede nutrido, que quede con la punta muy sellada, ¿vale? Y lo que tiene en contra mucha gente de ellas es que dicen que eso, que lo hace, que a la vista deja así el pelo, genial, pero que a la larga, que luego el pelo se queda opaco, áspero, no se moldean bien las ondas. Y que bueno, que al final a corto plazo sí que te mejora el pelo, pero que a largo plazo no te lo mejora, ¿vale? Eso es lo que se dice de ellas. Y en productos, por ejemplo, de maquillaje para la piel, las siliconas lo que hacen es dejar la piel súper suave, aterciopelada, sin poros, y lo deja como perfecta. Se utiliza en algunas bases de maquillaje, en primers para la cara, en quemas, en cremas, en tratamientos, se utilizan muchas cosas y también dicen eso, que deja la piel genial, pero que en contra tiene que si lo usas un día o para una fiesta o una vez al mes o lo que sea, que no pasaría nada, pero que si las utilizas todos los días, que te obstruye el poro y que no deja que la piel transpire. La piel no respira, que respiramos nosotros, pero bueno, que no deja que el poro se limpie y que esté normal. Entonces, eso, lo de la piel sí que puede ser, que sí que la piel queda ahí taponada y hombre, creo que sí que no sería bueno utilizarlo todos los días. Pero en el caso del pelo yo no, yo me encantan y seguiré utilizándolas. No es que vaya a por un producto que tenga siliconas, es que no me fijo si las tiene bien y si no, también. Lo que me importa es que me vaya bien a mí. Para saber si un producto lleva siliconas, tenéis que fijaros en los ingredientes, ¿vale? Y tenéis que buscar palabras como estas que os voy a leer ahora. Por ejemplo, amodimeticone, casi todas las que acaban en dimeticone son siliconas. Cicloestasilosane, también las que acaban en silosane. Dimeticona, dimeticona copoliol, dimeticonol. Ciclometicona, o sea, todas las que acaban en cona, ya nos las voy a decir. En cone, dimeticone, ya nos las voy a decir. Cetil, dimeticone, o sea, siempre, casi siempre son los mismos nombres. Tenéis por internet varias listas donde podéis ver. Os voy a decir una lista de champús para el pelo que no contienen siliconas. Por si sois de las que no queréis siliconas, pues os digo esta lista que no las contiene. Por ejemplo, Johnson's Baby no lo tiene. El champú de bebés de Deli Plus, el champú Expression Deep Clean de limpieza profunda también de Deli Plus. De 3M tenéis el champú verde de cuidado clásico y el champú Thermal Recovery. De todos los champús de Apivita, todos los champús de Corres. El champú ecológico de brillo de Yves Rocher. El champú de huevo y el champú de melocotón de la marca Geniol, todos los champús de la marca Lavera, todos los champús de Lush, el champú para cabello normal de la marca Flex, el champú Gliss liso asiático de Gliss, el champú de Herbal Essence de Slumbra, el champú purificante de Herbal Essence, de Kerastase el champú Bain Satin. De
Yes to Carrots, el champú nutritivo y California Baby. Y luego, por ejemplo, claro, podéis elegir champús que no tengan siliconas. Y después de elegir champús que no tengan siliconas, poneros a elegir de esos champús que no testen en animales. Al final os va a quedar una lista, que os va a quedar un champú que yo no usaría. O sea, es todo muy complicado en este mundillo. Os digo más. De Swarovski, champú Sun Guardian Bonacure. El champú para rubios fríos Blonde Me. De L'Oréal Profesional, el Volume Span, el Shine Curl, Sensi Balance, el Pure, el Force Vector Gamma Nature y el champú de cacao de la Gamma Nature. De Neutrogena a todos, de Pantene el purificante, de Icon el de volumen, el energizante y el One Soul, y de Carrefour, de Les Cosmetics, el champú purificante de cabellos grasos y el champú de Carrefour de karité y mango. ¿Qué más? Bueno, es que son bastantes, ¿vale? No os voy a decir todos, pero tenéis muchas listas por internet donde podéis verlos. Bueno, y esta es mi opinión. Desde mi experiencia podéis tener vuestras opiniones, comentármelas y hacer lo que vosotros creáis conveniente con vuestro pelo y vuestra piel. Yo hago lo que creo conveniente con los míos. Y nada más que un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.